Hito nute ngaku i te aroha, aroha. Hito nute ngaku i te hikaka, hikaka. Kua tatata e mai koe i runga, i te aro aro e. Makoha ana te whatu manawa, uruho. Tumanako ana tō mate oha, hakoha. Tō te piringa manawa nui, e aroha noa ki tāku tō mahua. Kiri mai nene, na whai anō i hikakai. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, y de cumplirla porque tenemos la convicción de que hay que hacerlo, entonces hicimos un concurso y tomamos acciones afirmativas para que tengan oportunidad, así lo dice la Constitución y la ley ecuatoriana, que hay que tomar acciones afirmativas para favorecer la inclusión de aquellos sectores que han estado durante tanto tiempo postergados y excluidos. Y asignamos un 10%, un punto del 10% adicional para personas de estos sectores sociales para que tuvieran más chance de poder ingresar. Después nos dimos cuenta que no era necesario. Por los méritos y por sus exámenes, ellos pudieron entrar. No era necesario darles ese punto adicional y eso nos llena de orgullo, saber que ellos, por méritos, entraron a la Cancillería. Ellos, por méritos, entraron a la Cancillería. Y ahora tenemos, en los últimos dos años, en el 2002 y el 2013, entraron 170 compañeros en total a la Cancillería, de los cuales 96 son indígenas, afroecuatorianos y cholos y montubios. Ese gusto de saber que hemos cubierto una deuda histórica que este país tenía con sus ciudadanos. Ahora están ya incorporados en los primeros niveles del servicio exterior nuestros compañeros. Algunos de ellos están acá. Yo les quiero pedir que por favor se pongan de pie los compañeros que son miembros de la Cancillería y que están aquí con nosotros.